I ara passem a votació del punt número 4, expedient 2328/2020, proposta d'aprovació del Pla Estratègic d'Igualtat de Son Servera. Dori, per favor. Sí, hola. Bon dia a tots. Bien, a mi me gustaría primero hacer un retroceso hacia atrás para poder entender un poco lo que es el Plan Estratégico de Igualdad. El Ayuntamiento de Son Servera está adherido a un pacto ciudadano por una mayor calibre de violencia machista y también a la estrategia local por la igualdad, promovida por el Consejo de Mallorca, y con el compromiso de continuar favoreciendo políticas que promuevan la igualdad y a la vez eliminen cualquier forma de discriminación. El 19 de julio de 2018 este ayuntamiento, este consistorio, aprobó con el voto de todos, por unanimidad, aprobó el plan de igualdad del ayuntamiento. Es decir, se llevó a término acciones encaminadas a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y se contempla con ello en esta aprobación del 2018 la elaboración después de un plan estratégico de igualdad con el fin de unificar y reforzar todas las políticas de igualdad. Es decir, lo que se aprobó en 2018 fue intentar implantar un internamente dentro de la administración local este plan de igualdad con acciones pues de planes de formación para el personal y algunos puntos más. Pero también se aprobó realizar un plan de estratégico de igualdad de cara a la ciudadanía, de cara a todos los ciudadanos. Este plan estratégico pretende ser un instrumento para contribuir de manera significativa en el avance de la igualdad real y efectiva y por consiguiente mejorar el bienestar de toda la ciudadanía con acciones en materia de igualdad y todas adaptadas a la realidad del municipio. Por eso se comenzó, o sea, esta regiduría de igualdad ha gestionado unas ayudas del Consejo, que eran las dos líneas, la primera que acabo de decir, de 2018, y la segunda línea de subvención para realizar ya el plan estratégico de igualdad. Se ha hecho un diagnóstico y en este diagnóstico durante el mes de julio y agosto, pero con datos del 2018 al 20. Entonces, los ejes principales que se han hecho este diagnóstico, este estudio, ha sido en los ejes de demografía. Ahí tenéis apuntado un poco lo que es el diagnóstico, cómo se ha llevado a cabo. También un eje de estudio ha sido educación, cultura y deporte, del mercado laboral, conciliación y corresponsabilidad, violencia de género, participación ciudadana, salud, protección y servicio social municipal de atención primaria, comunicación, información y sociedad, urbanismo y composición del pleno. Es decir, se ha hecho un diagnóstico sobre todos estos bloques y en conclusiones han salido unas debilidades que ya van a hablar de todos los planes, debilidad y fortaleza. Es decir, el plan estratégico que hoy me gustaría aprobar sería simplemente esto, ver las debilidades que tiene el Ayuntamiento de Son Servera y el pueblo de Son Servera con respecto a la igualdad. Y a partir de ahí se ha elaborado el Plan Estratégico de Igualdad. En el diagnóstico viene una serie de debilidades, pero también viene mucha fortaleza. Es decir, el Ayuntamiento de Son Servera ha trabajado durante estos dos años de cara a conseguir la igualdad. Con diversas acciones y aparte de bastantes regidurías que han apoyado. Lo que se trata también es de hacer una transversalidad, por eso hemos dedicado unos objetivos, o sea, el plan estratégico de igualdad, hemos generado cinco puntos fundamentales, objetivos generales. Cada objetivo general va explicado con unos objetivos específicos y cada objetivo específico tiene un plan de acción. Todos estos planes de acción tienen que implantarse o se deberían implantar a lo largo de cuatro años, que es la vigencia del plan de igualdad. Todo esto pues tiene su tiempo, las personas responsables, las personas que evalúan el plan y todas las áreas del ayuntamiento que tienen que colaborar. En realidad, hemos pensado que después de llevar a cabo este plan estratégico de igualdad,
teníamos que mirar que la igualdad real entre hombres y mujeres en nuestra sociedad aún todavía está lejos, es decir, no pretendemos ni mucho menos llegar al fondo, ojalá se lleguen estos 4 años a implantar y no tener que hablar más de planes de igualdad, está lejos de conseguirse completamente. Es necesario trabajar para ello y a través de acciones dirigidas tanto al ayuntamiento, plan interno, como a la población del municipio en general, mejoraremos la posición de la mujer y la igualdad en todos los ámbitos posibles. La existencia de este plan, la existencia y aplicación del Plan Estratégico de Igualdad supone un beneficio, repito, en tanto en el ámbito interno como en el municipio, gracias a todas las actividades pedagógicas y energías positivas que se producirán. Es decir, en las acciones que pensamos llevar a cabo con toda la ciudadanía y en todos los bloques de la sociedad, pensamos que se producirán bastantes energías positivas de cara al ciudadano. Por todo esto, el Ayuntamiento de Sonsevera tiene que seguir reafirmando su compromiso con la igualdad de género, contra la violencia machista y todo eso ayudándonos de la legislación vigente, que es un agente activo en el proceso de conseguir estos objetivos. Es decir, el Plan de Igualdad Estratégico se basa en un marco legal, es decir, no, los objetivos marcados, todo tiene su justificación legal. No sé si habéis ojeado un poco lo que es el plan estratégico, que va por ejes, el eje con un objetivo principal, pero después tiene una justificación. La justificación significa que todo este objetivo que queremos llevar a cabo tiene un marco legal, tiene una justificación legal, no es decir, bueno, yo ahora voy a hacer una campaña de algo que me invente. No, todo está justificado legalmente, y así son los planes reales de igualdad. Sus objetivos específicos, y todo tiene un término, todo tiene unos indicadores, ¿cómo evaluamos después? La evaluación la llevaremos a cabo la Comisión Permanente de Igualdad, en la cual hay bastantes representantes, de regidores, de trabajadores, de comités y de la oposición. Este comité tiene un reglamento y ellos se basan en este reglamento. ¿Cómo se valora el plan? ¿Si se ha implantado bien, mal, regular o no se ha implantado? Pues la Comisión Permanente de Igualdad es la que tiene que decidir si estos objetivos, tanto el general como los específicos, como las acciones, se han llevado bien, mal, regular, están aprobadas o no están aprobadas. Y si no están aprobadas, pues habría que seguir trabajando sobre estos puntos. Perfecto, muchísimas gracias. El tipo popular. Molt bé. Bé, gràcies. Evidentment que nosaltres estem totalment a favor d'aquest pla, ja que creiem en la importància d'avançar cap a una igualtat que sigui real i efectiva, i més a través d'aquest pla, que el que fa és adaptar un poc les accions a realitzar a la realitat del nostre municipi. Tot i així, sí que quan ho està llegint m'han sortit un bri de dubtes, dues cosetes que si mos poguessis explicar, Dori. Sí. Bé, dins el diagnòstic inicial, concretament en el punt 4.2 d'Educació i Formació, que està a la pàgina 12, diu que no s'han pogut conèixer dades desagregades per sexe referents a l'àmbit de l'educació ni la formació dels nostres centres educatius. Sí. I que tampoc hi han pogut conèixer accions en matèria d'igualtat en l'àmbit educatiu, activitats extracurriculars, etc. I això sabem que no és així, perquè tu mateixa me'l vas donar totes aquestes publicacions on sabeu que hi ha hagut xerrades, tallers i altres coses. Aleshores, el que no entenem és per què hi ha hagut com aquesta falta d'informació, és a dir, perquè les persones que estan realitzant aquest diagnòstic no han pogut accedir a aquesta informació quan s'ha fet una feinada d'educació en temes d'igualtat. Sí, jo te contesto. Pone desgregada. Desgregada quiere decir separada por sexos. Entonces, claro, no han podido tener datos por sexo. Es por eso que pone solamente desagregada. Pero claro, yo cuando vi en el resumen, la sinopsis, que habían puesto esto en el diagnóstico, pues yo hablé con la persona de la empresa, Pilar, que es la que lleva el plan. Es decir, le dije, pero vamos a ver, por eso adjunté montones de esto después, ¿eh? Después. Lo que pasa es que hablé con Pérez y digo que ya esto no podía rectificarlo. Pero bueno, el caso es que ella me explicó que no había podido encontrar la empresa datos sobre educación desgregada. Si yo pregunté qué significa desgregada, pero bueno, dice separada, separar sexo. Lo mismo que a veces también en lo que son los informes policiales, lo mismo, es decir,
hay detenciones, hay tal, pero no sabe, no, las estadísticas no te dicen, te dicen datos concretos. No disgregan, no separan si es mujeres o son hombres. Así como en todo lo demás, sí, en el trabajo, en el paro, todo esto en el diagnóstico está muy bien explicado, porque sí que tienen datos de homos y donas, pero sin embargo en educación no tenían. O sea, es, pero no, esto no, no, que no signifique que en educación se lleva trabajando hace 20 o 30 años en coeducación y en todo lo que es la igualdad. Ahora está un poco más a la vista palpable, pero siempre se ha hecho colegios, institutos, siempre se ha trabajado en coeducación. Vale, es, sí, que, es que precisamente porque, claro, sí, porque pues yo te lo pasé en el resumen y pone esto, ¿verdad? Claro, en el resumen, claro, sí, pero cuando eso es nombre de alumnos de un centro educativo, después pues, mira, los estudios de sobre los años tampoco nos dio información más complicada, sí, y sí, donde todo lo que ofrece. Tienes razón, tienes razón. Que realmente es una lástima que en el final en el diagnóstico no acredites más lo que se puede hacer, pero eso no se lía a una ecuridad sacrificio, no me parece que esa información está plasmada. Pero como resumió y puso desgregada, ya me explico lo que era desgregado. Desgregada es que, bueno, que no había podido encontrar información de hombre y mujer. Vale. I llavors, dins el pla, ja, una cosa que no m'ha quedat del tot clara és a dir, hi ha els objectius i les accions que en realitat arriben a aquests objectius. Sí. Llavors, en cada acció tenim uns responsables, que sí, en tots els objectius diu que la Comissió Permanent d'Igualtat o Departament acordat. Sí. Sabem, o sigui, perquè ho he explicat a més ara superbé, que la Comissió Permanent d'Igualtat farà un seguiment i una avaluació per assegurar-nos que arribem als objectius que ens hem establert. El dubte que ens ha sorgit que no acabem de tenir clar és quines persones siguin les que realitzarien les accions concretes. És a dir, sigui tota la Comissió Permanent d'Igualtat o siguin persones concretes de dins la comissió, depenent de quin és... Sí, dentro de la comissió sí, te contesto, perfecto. És una duda molt razonable. Los departamentos, como tú sabes, todos forman parte, casi todos los departamentos forman parte de la Comisión Permanente de Igualdad. Entonces siempre se pone responsable de ejecutar comisión. Cada departamento, el Departamento de Cultura, tiene un representante. Este será, que a la vez forma parte de la Comisión Permanente de Igualdad. En casi todos los departamentos. Sí, o sea, aquí está como general. Está como general, pero cada departamento personas... sí, vale, vale, se hará cargo de que se implante las acciones a realizar. Vale, sí, y después, entre todos los que formáis parte de la Comisión Permanente de Igualdad, valoráis si se ha conseguido o no se ha conseguido. Sí, 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 o sea, el seguimiento y la evaluación la hacemos en conjunto, sí, toda la comisión, pero sí, la duda era si las acciones concretas sea toda la comisión o ya personas no, concretas según el departamento responsable. Luego, si vemos cada objetivo, vamos marcando fechas, nos reuniremos semestralmente, como tú sabes. Entonces, claro, cada seis meses nos reuniremos a ver cuántas acciones del primer objetivo, porque sabes que el primer eje, la transversalidad, es súper largo. Y tardaremos un año seguramente, o a lo mejor no se implementarán todos y después tenemos que hacer una memoria, una valoración de todo lo que se ha implementado y lo que sí, lo que no, entre todos. Pero por separado vamos haciendo acciones, ¿vale? Gracias. Cada departamento. Perfecto, pues bien, nosotros cuando vimos los principios tenemos un juego y por tanto nos vamos a hacer la favor. Muchas gracias. Gracias. Sí. Gracias. Sí, gracias. Nosaltres no havíem relacionat en aquest punt, ja que evidentment estic totalment a favor. Tot el que sigui lluitar, diguéssim, perquè s'és el que en castellà, entre un i els altres, cada vegada, un i un manco, un de tots, però pitjor en veu clar, i siguem tots ben iguals, però donem suport ara, demà i sempre. Per gràcies. Moltes gràcies, Francesc. Bernat? Bueno, desde on, creo que lo puedo decir con ustedes. Estamos convencidos, Tori, que fortaleceremos nuestras debilidades como municipio y mantendremos las fuertes. Las fortalezas. El deporte es exactamente igual. Quiero que tengas en cuenta que cuentas con todo nuestro apoyo. Los protocolos, así como vayan surgiendo, pues nos iremos adaptando, porque son muchísimos los que tenéis. Y también te quería hacer un sugerimiento. Al ser tantas, tantas hojas, a lo mejor estaría bien que lo enviaseis por correo, y así nos evitamos imprimir tanto. Sí, bueno, ¿eh? Directamente. Te contesto. Esto es lo único que pido, porque al final, como son un montón de hojas, tranquilamente en casa podríamos leerlas. Todo lo demás, ya lo he dicho. Sí, no, uno de los puntos del plan estratégico es darlo a conocer, la publicidad, es decir, darlo a conocer por redes, por todo, una vez que ha aprobado y enviado todo por correo. De todas formas, incididor, y perdona que todo el plan está colgado en la sede electrónica. Sí, ahora ya se una vez aprobado, ya pasará a formar parte pues, de la web y de todos los departamentos. De hecho, también quería anunciar que hay una parte en la web Políticas de Igualdad, que ahí vamos colgando todo lo que se va haciendo, tanto interno como externo. ¿Vale?
se irá colgando todo. No, sí, pero no hacía referencia a esto exactamente. Hacía referencia... Ah, que ahora, que no lo hubiese hecho ahora, vale. Que al ser un contundente, sí, a veces se podría estudiar que lo leyéramos telemáticamente para escribir tanto, simplemente esto. Ah, perfecto. Se puede. Vale, muy bien. Natalia, sí. Gràcies. Sí. Com antes has fet Anna Maria, jo també personalment m'agradaria dir en aquest punt públicament Anna Maria Antònia per l'exposició que ha fet i perquè ha volgut tirar endavant i formar part d'aquesta comissió d'igualtat de l'oposició i les veritats que nosaltres des del Partit Popular que creiem en aquests objectius, pues, que creiem en ella, nosaltres personalment, que hagi volgut formar part i que tiri endavant i tindreu tot el nostre suport per això. Gràcies, Maria Antònia, per participar a la comissió permanent. I també per ser té les aportacions en aquest pla. Ara sí, passem a votació. D'aquest punt número 4, vots a favor? Unanimitat.